Hola chicas, ¿qué tal? Gracias, vecino. Vamos a dejar que pare, vamos a esperar a que pare. No tiene otra hora que estar con el taladro. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un tutorial, ¿vale? Para San Valentín. Y bueno, es un tutorial un poquito cañerito, pero la verdad es que lo veo súper, súper mono. Y bueno, un labial rojo, que si no, no sería San Valentín. Espero que os guste. Bueno, la cuenca ha hecho una simulación a cuenca bastante marcada, pero muy sencilla, para que vayáis practicando ese tipo de cuenca que se lleva tanto ahora, pero poquito a poco. Y bueno, espero que os haya gustado este look, porque si de verdad os ha gustado, espero que os quedéis viendo. Comenzamos como siempre aplicando una prebase de sombra. Yo uso la de Mercadona, la de Deli Club, que parece que se acaba, pero nunca, nunca se acaba. De la Naked 2 cojo el tono Tease con una brochita bastante suelta de fuego y la aplico en la cuenca. Ahora tomo esta sombra que era Half Baked. Y es Alfred, ¿qué? Sí. Y la pongo en todo el párpado móvil, pero sin llegar al lagrimal. Otra vez con la sombra a ti y la misma brocha. Lo que hacemos es como cortar un poquito la cuenca, ¿vale? Para intentar hacer como una cuenca mucho más marcada. Mucho más como las cuencas estas cortadas que se llevan ahora, las cuencas marcadas. Pues una cosita así, como una base ya. Para que luego no nos sea tan difícil. Ahora lo hacemos con la sombrita Busted. O Busted, como se diga. Con una brochita de difuminar y la sombra Tease otra vez, lo que vamos a hacer es difuminar hacia arriba. Ahora con la sombra negra de la Naked 2 y un pincelito muy 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 preciso, pues marcamos un poquito más con mucho cuidado. Bueno, y ahora seguimos difuminando hacia arriba sin tocar abajo para que quede bien marcado. En el lagrimal uso el tono Utical. En el arco de la ceja el tono Foxy. Y con la sombrita negra nos marcamos todas las rayitas de abajo. Y lo difuminamos con la sombrita de transición de antes. Pasamos al delineado. Yo voy a delinear con el de L'Oréal. Y el pincelito de Zoeva. Que es el 317, que es uno de mis preferidos.
Aplico pestañas postizas. Yo voy a usar estas de Primark, que son de las Ultra y valen 1,50€, y la verdad es que están súper bien. Y luego en las esquinas voy a insistir un poquito más con estas de Ayura, que son individuales. Y el pegamento que voy a usar pues es el de Jean Marie. A las pestañas le voy a dar una capita de Maxi Volumen de Daily Plus. Me aplico un lápiz negro de ojo, este es de Oriflame, el de Wama, el negro. Y los ojos ya estarían listos. Estoy probando un fondo, así que espero que me digáis qué os parece. Es de purpurina plata, así que espero que me contéis. Y bueno, me voy a aplicar una prebase de rostro para afinar los poros y tal, ¿vale? Para las arruguitas, todo eso. Es de Jane Iredale y es el Smooth Affair de Bit Boss. Me corrijo las marquitas de acné porque ahora mismo acné no tengo, pero tengo muchas marcas todavía. Y me aplico el Makeup Base de Bella Pierre. De base estoy usando la Hypoallergenic de Belle, la Matcha y Cover. Esta base la verdad es que me gusta bastante porque es un acabado, yo diría natural, un poquito mate, no diría mate. No me reseca porque ahora no tengo la piel nada grasa. Y bueno, como la compré antes, pues me copo en ella. Es el tono 01 Nude y la verdad es que me gusta porque es una cobertura bajita. Pero se modula y yo me doy unas dos capas y la cobertura es media. Así que está bastante bien para diario, es la que estoy usando ahora para diario. Y bueno, quería que vierais más o menos el resultado y se está asentando la piel. Como veis, no es un mate mate, pero es un acabado naturalillo. Me habéis preguntado también que siga hablando un poquito sobre la esponja. Y bueno, tengo que deciros que me sigue encantando el acabado y tal, lo que pasa es que bueno, pues tardo un poquito más que si me lo aplicara con brocha. Pero me gusta más el acabado y cómo se asienta en la piel que si usara una brocha, la verdad. Aplico el corrector de Catrice, el Liquid Camouflage en el tono 005, en las zonitas para iluminar y terminar de corregir. Aplico los polvos Banana Dream de W7 en la zona de la ojera muy suavemente porque la piel ahora mismo no la tengo como para mucha cantidad de polvo. Y ahora los polvos de Catrice, los HD Multitalent en el tono 010, que es el Light Beige, lo uso con esta brocha que coge muy poco producto por todo el rostro, sobre todo para sellarlo. Y bueno, ya veis que la base está completamente asentada y veis que es un acabado mate natural, no es nada que digas tú, Dios mío, super mate, no. Y bueno, pues vamos a usarlo. Hago un poquito de contorno con la paleta Contour Blush Bronzing Powder de ELF y es el tono este básico que es el Santa Lucía. Voy a coger este tono, que mirad cómo está ya. De colorete voy a usar el tono Hard Day de Makeup Revolution, que hay gente que dice que lo usa de iluminador y yo hay veces que me paso y quedo como una muñeca pepona, entonces no sé si es que a algunos no ha salido bien o qué, pero hijo, yo soy una muñeca pepona, como me pase.
Vais a ver que a mí me queda como color este. Y me pasa un poquito. De iluminador voy a usar este, que es de la colección Wildcraft de Essence. Mirad cómo está porque lo uso a diario. Y bueno, es el tono Let's Get Wild, aunque bueno, esto ya no lo podía encontrar. Pero bueno, un iluminador tono achampanado. Para las cejas voy a usar el tono 122 de Kiko, de las antiguas. Y me la voy a sellar con el producto este de Rimmel, el Brow This Way, en el tono medium brown. Y ahora vengo, tenéis un vídeo en el canal sobre las cejas, así que si queréis saber cómo me las hago yo, pues os lo voy a intentar dejar aquí abajo. María, acuérdate de dejarlo abajo. Sería de un San Valentín sin un labial rojo, así que bueno, yo uso el perfilado este de Carlo di Roma, que aunque sea de los chinos y tal, va bien. Es una de las pocas cosas que tengo de azares porque no me hace mucha gracia. Pero está bastante bien, es el tono Passion Red. Y de labial voy a usar de L'Oreal, el de la colección de los rojos, el de Yellow. Y bueno, este sería mi maquillaje para San Valentín. Es bastante cañero, pero bueno, si salís por ahí, yo con la gomilla en la mano, si salís por ahí de fiesta, a cenar y tal, pues la verdad es que lo veo súper bonito. ¿Y de qué sería un San Valentín sin un labial rojo? Pues nada, tenía que meterlo aquí. Y bueno, es una técnica, la verdad es que bastante sencilla, de la cuenca abarcada y tal. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis dedito arriba, que os suscribáis al canal si no estáis suscrita ya. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.